Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. 22:05 minutos, día lunes 1 de junio del año 2020. Ya llegamos al término del primer semestre de este convulsionado 2020 a nivel mundial, pero comenzamos una nueva edición de Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X. www.facebook.com/tuzonax, en nuestro Facebook fanpage y en nuestro Instagram como radio @tuzonax y en las redes sociales de Ataque Directo @ataquedirectoradio en nuestro Instagram y en nuestro Facebook fanpage Ataque Directo FM y también en nuestro Twitter @ataquedirecto. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción de este espacio que va lunes y martes desde las 22 horas. Pero antes de ello, tengo que señalar lo siguiente. Ya se están postulando dos candidatos para la presidencia de la NFP y ya han salido voces al respecto que no están muy conformes con sus postulaciones. Uno de ellos es el presidente de Audax Italiano, Lorenzo Antillo, y el otro es el actual ex intendente de la región del Maule y que en su momento fue dirigente del cuadro de Curicó Unido, Pablo Milad. Tipos que son de la corriente anti-Sebastián Moreno, oposición, claro está, y que no tenemos claro lo que quieren realizar, no solamente para el fútbol profesional a nivel de selección, sino que también en las ramas juveniles y fútbol femenino. Hay críticas al respecto, hay algunos que también están rumoreando la candidatura de Harold May Nichols y también hay algunas voces que hablan de la posible postulación de Marcelo Salas, pero esos son solamente rumores. Y esos dos últimos nombres que acabo de señalar a través de las redes sociales están generando mucho consenso porque son tipos que sí se la juegan por las ramas juveniles, también por el fútbol femenino, pero durante el mes de junio y parte de julio, cuando ya sean las elecciones, vamos a tener mayor claridad al respecto. Pasamos a saludar a nuestras panelistas y a nuestra invitada, porque tenemos una tremenda invitada de lujo el día de hoy, partiendo por supuesto por nuestra capitana y coordinadora del cuadro de Unión La Calera Femenino, Carlita Ravera. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Bueno, aquí estamos con hartas ganas de comenzar este nuevo capítulo. Tenemos una tremenda invitada, así que ansiosa por conocer ahí detalles, anécdotas de su carrera. Así que vamos con todo en este capítulo. Con respecto al tema de las candidaturas de ANFP, ¿qué te han parecido estos nombres que acabo de mencionar? Mira, viendo toda la introducción que, bueno, que tú nos hiciste para entrar en contexto, la verdad, claramente me gustaría que volviera Harold. O sea, para nosotros sería una tremenda noticia, ya supimos cómo él lo hizo, tiene vasta experiencia también. Pero hay que esperar y ojalá que estas personas que se están candidateando, valga la redundancia, tengan buenos planes en total para el fútbol femenino, que es lo que a nosotros nos importa. Pero claramente espero y ojalá que logren el consenso y a mí me gustaría que Harold estuviera en la cabeza y si es por trayectoria también y tal vez conocimiento y cercanía con la gente. También un buen candidato sería Marcelo Salas y aparte también ha hecho una tremenda gestión con Temuco. Así que más que nada eso, dar buenas energías para que la gente que va a tomar esos roles realmente tenga la virtud, la voluntad, el entusiasmo de ir en pro del fútbol que más lo necesita en este caso, porque sabemos que el fútbol joven y el femenino son lo que está más precario en estos momentos. Efectivamente. También queremos saludar y darle la bienvenida a nuestra panelista que es jugadora profesional del cuadro de Unión La Calera y que también tiene algo que decir al respecto. Marisela Chilita Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, profe Carlita, que no nos habíamos alcanzado a ver en nuestro programa. Buenas noches, Maca. Un gusto verte, aunque sea a través de la pantalla. Nada, pues vale. Creo que al igual que profe Carlita, siento que quizá la mejor opción hasta ahora dentro de todos los candidatos que existen es Harold. Se vio el crecimiento que tuvo el fútbol femenino, porque antes era súper precario, y cuando lo tomó él, bueno, después pasó el tema de Hadway, y que ahí la selección se quedó sin partido amistoso, sin preparación, y nada, pues creo que
como lo hemos dicho anteriormente, la persona que asuma este cargo tiene que tener la responsabilidad de hacer crecer el fútbol en general, o sea, ya sea a nivel selección masculina, selección femenina, y en realidad ya tratar de el fútbol formativo también, no sé, darle un espacio y el espacio que se merece en realidad, porque creo que la mayoría de los clubes nos olvidamos de que la formación es lo primero que nosotros adquirimos como jugadores, pues, o como profesionales también en el caso de la profe Carlita. Entonces, no sé, creo que es importante darle esa importancia, valga la redundancia, que se merece el fútbol en general, que al final es el deporte rey, como se dice. Muchas gracias, mi estimada Chelita. También queremos saludar a todos aquellos que ya están sintonizando nuestra transmisión a través de nuestro Facebook Live Streaming. Saludar a nuestro DJ, a DJ Fakir, que es el encargado de la puesta en escena durante esta terrible pandemia, que ha sido un 7 con todos nosotros. Y también quiero aprovechar de saludar, aunque la Chelita se me adelantó, a nuestra invitada del día de hoy. Ella nació como delantera. Cuando comenzó su carrera en el fútbol femenino, era una futura 9 de área, goleadora, y por esas cosas de la vida, y también por falta de jugadoras en su equipo, decidió ponerse bajo los tres palos. Y ahora es una de las mejores arqueras del fútbol chileno, y por qué no más adelante, una posible nominada para nuestra selección nacional femenina. Jugadora del cuadro de Arturo Fernández Vial, Macarena Vergara, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Primero agradecer por la introducción, la entrada que me dieron. Agradecer también por esta invitación. Creo yo feliz de venir a compartir un poco de mí, de mi equipo y del fútbol femenino chileno. Y no sé, agradecerle nuevamente porque gracias a ustedes también el fútbol femenino sigue creciendo. Muchas gracias, Maquita, por tus palabras. Gracias. Oye, te quería hacer la consulta de rigor. ¿Por qué portera y no delantera? Bueno, yo me puse los guantes en un partido en Viña del Mar contra Everton. Yo iba de delantera, iba a titular de delantera, pero nuestra arquera se le quedó el carnet, así que no pudo jugar. Y donde no teníamos más arqueras, fue como ya, ¿quién asume esta responsabilidad? Y simplemente ya dije, ya, yo voy. Y de ese partido ya no dejé mal los guantes, quizás fue un partido medio accidentado, porque hasta incluso llegué hasta el hospital. No sé cómo, pero iba a todos los balones sin miedo y me llegó desafortunadamente un rodillazo en el ojo que me llevó al hospital. Pero sin embargo, no seguí con miedo. Al partido siguiente me entrenaron un día antes del partido y me pusieron al arco porque la arquera no podía ir a jugar. Así que desde ese momento, no sé, quizás atajé más que la arquera que estaba y ya no me sacaron más. Me dejaron ahí y hasta el día de hoy. Tremenda primera experiencia para la arquera, así onda, el choque, el tiro. Sí, pero pese a todo eso, no tuve miedo de seguir jugando y accedí también al siguiente partido y de ahí ya no lo dejé más, hasta el día de hoy. Y se nota que es tu pasión, Maca. Se nota. Sí, el puesto. Oye, Maquita, lo que te quería consultar también es lo siguiente. Bueno, tú empiezas tu carrera como delantera, después como arquera, pero ¿cuándo ya realmente nació esa pasión de tu parte por el fútbol? ¿Cuándo tú dijiste, pucha, me gustaría entrenar, me gustaría ser profesional? Bueno, yo desde chica que jugaba fútbol con mi amigo en el barrio. Siempre estaba jugando a la pelota, pero a los 12 años, si no me equivoco, fue recién el momento que pude acceder a una escuela de fútbol, porque antes no existían tantas como hoy en día, así que cuando supe que había una cerca donde yo vivía, me metí de una al tiro. Estuve un par de meses ahí hasta que me vieron de Fernández Vial y me invitaron a una prueba de jugadoras, donde quedé como delantera, me probé delantera y todo, y ahí ya no me enfosqué a full desde ese día y he entrenado. Yo creo que me he perdido como dos entrenamientos dentro de todos estos 8 años que llevo en Vial. Soy muy constante porque sé qué es lo que me gusta, sé qué es lo que me hace feliz y para ser mejor y cumplir todos mis sueños necesito entrenar. Así que
No, ser constante y no, de ese momento que ya empecé a jugar en Vial, no me salió más y siempre enfocada que en mis sueños. Buenísimo, profe Carla. Parece que se quedó pegada la profe Carla. Oye, Chilita, la responsabilidad vamos. También de asumir el puesto de arquera. Esa responsabilidad sí, de asumir el puesto de arquera y de ser constante en eso, porque yo personalmente he tenido, igual he estado en varios equipos y siento que siempre la arquera aquí en Chile, básicamente, igual es precario el que quiere ponerse al arco, sobre todo en el fútbol femenino, de que se atreva a ponerse, de que salga a achicar, porque igual he visto videos tuyos y tú salías a achicar, salías a cortar la jugada aérea, salías a todas, pues. Entonces se nota igual la constancia de tu trabajo en eso y la pasión que le pones. Sí, bueno, al principio fue difícil porque, bueno, uno se tiene que tirar al piso, volar, y si uno no sabe caer, realmente duele. Entonces, al principio, los primeros entrenamientos fue muy difícil, pero me llamó mucho más la atención que era, o sea, tenía mucho riesgo, era una posición, es una posición muy, muy ingrata, entonces eso como igual tiene un gustito más lindo. Entonces, claro, no, ¿podría el superhéroe estar... o no? Así, ¿me escuchan? O bueno, ganan el partido por uno o lo pierden. Sí, ahí lo escuchamos, Carlita, vamos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Fantástico, fantástico. No, quería aportar ahí a la conversación que, bueno, el arco es una posición bastante de dulce y agraz. O sea, en un momento va a ser el héroe, y en un momento va a ser el villano de la película, ¿cierto? Yo creo que si nos puedes contar tal vez qué partido te marcó más, donde tuviste a lo mejor esas dos sensaciones que nos pudieras comentar. Bueno, hay un partido, no me acuerdo bien qué año, pero yo estaba en la sub-17, estábamos jugando contra Cobresal de Rancagua. El primer tiempo íbamos perdiendo 2-0, con dos errores míos. Totalmente, fueron mis errores y en el entretiempo la profe, Daisy Mardones, me dijo, no, negra, este partido o lo ganas tú o lo vamos a perder por tu culpa. Pero si lo vamos a ganar va a ser porque tú vas a sacar lo mejor del partido. Y no sé, ahí me motivé mucho, no sé cómo hubieron balones que ni yo entendía cómo lo había atajado, pero no, ahí terminamos ganando 3-2 ese partido, no me hicieron ningún otro gol y pude... Sí, pude afortunadamente yo tener la fortaleza también de salir adelante. Si me había comido dos goles, como se dice, entonces fue difícil, pero nunca voy a olvidar esas palabras de la Dey, porque ella me dijo eso en entretiempo y no dijo nada más. Solo me habló a mí y me dijo que si lo íbamos a ganar ese partido iba a ser gracias a mí, pero si lo perdíamos también iba a ser por culpa mía. Entonces yo creo que ahí me motivé mucho y pude hacer las cosas bien. Y en ese caso, ¿qué referente? Y en ese caso, ¿qué referente tú tienes en el arco para tu carrera, Macarena? Bueno, a mí me gusta mucho el juego de Claudio Bravo. En este momento quiero tener un juego parecido a Claudio Bravo. Estoy trabajando mucho juego con los pies, que es la principal fortaleza de Claudio Bravo, que es muy bueno con los pies, y creo que hoy en día se requiere mucho eso en un arquero. Entonces estoy trabajando eso, que es mi principal referente, obviamente Diane Endler, yo creo que es ídola de todos, así que quiero tener buenos referentes, que tienes muy buen juego con los pies y dentro de sus maravillosas atajadas. Diane creo que también comenzó parecido a como te tocó a ti, claro, sí. Ella también fue jugadora y posteriormente pasó a ser portera, ahí... Coinciden un poquito en la forma como han llegado a los tres palos. Sí, 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 eso sabía que un profe la vio y le dijo que se probara el arco y de ahí tampoco salió más. El extremo de ser de cometer goles a atajarlos. Igual eso nos da como una ventaja por el tema de que sabemos dónde o qué puede hacer la delantera. Como que antes de que... no sé, se den un autopase, nosotros ya sabemos lo que va a hacer o muchas veces adivinamos eso. Entonces igual a mí por lo menos me sirvió mucho. Claro, tienes la intuición ya de cómo la delantera va a buscar o se va a abrir espacio para terminar la jugada.
es algo súper positivo. No, y en referencia con el tema del juego con los pies, acá en Chile, nosotras como jugadoras de fútbol profesional, siento que en el arco falta mucho eso, la confianza que uno le pueda tener a la arquera de que pueda jugar con los pies, de que pueda salir, de tener un tiro largo, de generar un pase desde el arco, de generar una jugada desde el arco. Y siento que esa responsabilidad que tú estás adquiriendo y que la tenís súper clara, nada, pues genial, el medio aporte para el fútbol femenino, de verdad, Maca. Sí, estoy trabajando para eso, que es lo que quiero lograr. Sé que quizás por mi porte tengo mucha ventaja en comparación a otra arquera, pero sé que eso lo puedo... Bueno, ¿cómo explicarlo? Sé que puedo destacar de otras maneras, mi juego con los pies o dentro de otras cosas. Que claro, todo se equilibra. Aparte el arquero, quiero, como bien dices tú, claro, tú puedes equilibrar tal vez unas falencias técnicas o ya sea de biotipo, porque francamente un arquero también tiene que tener mucha personalidad y anticiparse también en lo que sucede en el campo, porque tú tienes la visión de todo lo que ocurre durante un partido. Sí, totalmente. Por ejemplo, no sé, el tema de tener mucha comunicación con mis jugadoras, principalmente con la defensa, es un factor que puede influir en un resultado. Exactamente, y la personalidad igual, jugar con tu personalidad, porque de repente yo he visto arqueras que son demasiado introvertidas para ella misma, pero cuando salen a la cancha se juegan el rol de la personalidad de una arquera, pues, ¿cachai? Siento que eso también hay que tratar de asumirlo como un plus para una arquera, el tener personalidad. ¿Cómo sientes tú eso? ¿Cómo te autocalificas con eso tú? Bueno, en ese sentido a mí me critican mucho porque dicen que no me creo el cuento, que me cuesta mucho creerme el cuento. Porque yo llego a un partido y se ve muchas arqueras que uno llega y las ve en el calentamiento y dice, no, esta arquera es buena, no sé por dónde le vamos a hacer goles. Pero en cambio hay otra que dice, ah, mira esa arquera, ni grita, ni salta, ahí está tranquila. Entonces ya, ahí está el queso, como dicen. Pero a mí me gusta demostrar en cancha las cosas que puedo lograr y puedo hacer. O sea, como que yo llego súper pollito ahí, hago mi calentamiento lo más tranquila posible y a veces me lo critican y sé que es algo que tengo que mejorar de mí, creer más en mí, pero me gusta demostrar más las cosas en cancha. Cuando yo estoy jugando, hacer las cosas bien, no demostrar algo que quizás no soy. Y en ese caso, ¿cómo lo trabajas con el profesor José Luis? Porque me imagino que la exigencia para el puesto al cual tú tienes, como decían bien la profesora Carly, decía la Chelita, está el factor seguridad, está el factor confianza y también la madurez, porque tú tienes ya 21 años, por lo que tengo entendido, y tienes que demostrar una seguridad a una edad muy novel todavía. Sí, bueno, yo subiendo a la adulta, al tiro fui titular. Y desde ese entonces siempre me han dado el apoyo mis compañeras y los profes. Siento que eso es lo principal, no sé, tener el apoyo de sus compañeras realmente es necesario. Por ejemplo, si uno comete un error, yo sé que tengo a mi compañera al lado diciéndome ya tranqui, si hay hecho las cosas bien. Entonces eso igual ayuda mucho y a mí me ha ayudado mucho porque desde que yo subí a la adulta, que un paso totalmente... Es difícil, es muy difícil pasar desde la sub-17 a la adulta al tiro siendo titular. Y yo lo pude hacer. Afortunadamente pude ser titular en la adulta. Y no, el apoyo de mis compañeras fue genial. Y yo creo que por eso he podido hacer las cosas relativamente bien. Sí, porque has tenido también, tenido un progreso bastante potente. Se te ha reconocido como una de las arqueras del futuro para el fútbol femenino nacional. Es más, a principio de año tuviste oferta por parte de Universidad de Chile para integrar sus filas, pero tú dijiste que no. ¿Qué pasó al respecto? Bueno, fue una decisión difícil. Yo el año pasado no terminé mi semestre universitario por el estallido social. Al no terminar mi semestre universitario, quedé con algunos ramos a medio dar, que me faltaban un certamen por ramo o alguno ya lo había terminado, pero no podía cerrar completamente mi semestre. Traté de comunicarme con la gente de la universidad y donde estaban todos en vacaciones, nadie me respondió ningún correo, así que tuve que tomar la decisión de devolverme a Conce, terminar mi estudio y quizás ver una posibilidad ya el próximo año o quedarme en Santiago cumpliendo mi sueño. Y creo que no,
fue la mejor decisión por todo esto que, uno, por todo esto que está pasando, y dos, porque al fin y al cabo los estudios son lo primero. Sí, quiero cumplir mis sueños, pero quizás no era mi momento. Soy muy creyente en el destino, que el destino tiene las cosas preparadas en todo en su momento. Entonces quizás no era mi momento y ya tengo que terminar este año y ya el próximo año esperar que se dé una nueva oportunidad en la Universidad de Chile o en algún club de allá. Disculpa, Malca, ¿qué estabas estudiando tú o qué estás estudiando? Estudio Ingeniería Civil Industrial. Ingeniería Civil, perfecto. Y bueno, si tú lo comentabas recién, que en estos momentos, claramente si tal vez alguna jugadora la hacen elegir seguir una carrera futbolística en el medio local o terminar tu carrera de ingeniería, muchas seguramente van a responder terminar la carrera, porque acá en Chile ya sabemos que todavía el medio no te ofrece dividendos en lo absoluto. Por lo tanto, claramente esa decisión va y también habla súper bien de ti con respecto a eso, que eres una persona que busca superarse. Y ojalá en un futuro esa decisión, claro, te haya ayudado, pero que a lo mejor puedas emigrar o que nuestro propio medio local te dé dividendo, vuelvo a decir, con respecto a tu carrera como deportista. Sí, totalmente. Bueno, igual tengo pensado en ya partir a Santiago a jugar el próximo año y sé que también puedo seguir ahí estudiando mi carrera. Se puede convalidar y todo, pero ahí va a ser cosa de lo que el destino tenga preparado para mí. Por el momento estoy acá en Vial, estoy enfocada en seguir entrenando para la vuelta y terminar bien mi año acá en Vial. Aparte que Vial es como una familia igual. Claro. Sí, yo ya llevo 8 años acá en Vial. 8 años y tiene 21 años, qué increíble. Oye, Maquita, en ese caso, tú comentas que tendrías la chance de emigrar a Santiago por un tema de estudio, y me imagino que no solamente Universidad de Chile te ha ofrecido una oferta, ¿has conversado con algunos clubes de la capital? Sí, he tenido algunas pequeñas conversaciones con otros clubes, así que si sigo haciendo las cosas bien, creo que se pueden dar más oportunidades y a partir dar un gran paso a Santiago, que al final todos sabemos que estando en región poco y nada nos ven. Exacto. Oye, yo... Dale, profesor Valida. Dale nomás, Chelita, le cedo la palabra. Ya, yo quería preguntarte como la realidad del Vial femenino ahora, en la actualidad, que en qué están, cómo hay podido llevar esto de estar entrenando en un espacio reducido, sin estar abajo de tu hábitat, que son los tres palos, el área chica, el área grande y todo eso. ¿Cómo lo has podido llevar y cómo es la realidad del equipo allá también? Bueno, primero Fernández Vial se ha portado un 7 con nosotras, partiendo que desde que comenzó todo esto nos hicieron llegar una canasta familiar, nos hicieron llegar implementos deportivos con los cuales nosotros podemos seguir entrenando. Tenemos un plan de entrenamiento que nos están enviando desde el día 1 que empezamos la cuarentena hasta el día de hoy, que a mí como arquera me mandan entrenamientos de lunes a sábado todos los días. Entonces, no, se han portado súper bien, hemos tenido charlas psicológicas, hemos tenido momentos de simplemente conversar con nuestras compañeras, no tener un tema del por qué hablar, sino que saber cómo están, que nos cuenten qué están haciendo, cómo están, cómo está su trabajo. Entonces, hemos tenido momentos realmente muy gratos que nos hacen unirnos mucho más como equipo. Hoy día, hace un rato, tuvimos una charla con Cote Rojas, que, no sé, son instancias muy lindas para nosotras, y más para las niñas que son las más pequeñas del club, como la sub-15 o la sub-17, que hablar con una referente, yo creo que, no sé, lo máximo, te motiva mucho. Entonces, no, el club se ha portado súper bien. Hasta el día de hoy, todos los días nos preguntan cómo están, se interesan por nosotras, si alguien necesita algo. Entre todas nos ayudamos, como pasó hace un par de días, que una compañera necesitaba nuestro apoyo. Y realmente da emoción ver todo el apoyo que llegaba hacia esa compañera. Así que no, yo estoy súper feliz con todo lo que está haciendo el club y con todo lo que, o sea, la preocupación que tiene hacia nosotras. Oye, y quizás más como jugadora, como persona. Claro.
Oye, ¿y cómo ha sido la conversación? Disculpa, Carlita. ¿Cómo ha sido la conversación ahí, me imagino, con los referentes de la rama masculina? Ahí estábamos viendo fotos a través de la pantalla de tu zona X, donde tú aparecías con el capitán del cuadro de segunda división masculina, que es Arturo Sangüesa. ¿Cómo ha sido también el nexo, el tema del apoyo, obviamente, con los jugadores de la rama masculina para con ustedes? Bueno, partiendo por Arturo Sangüesa, que es una persona demasiado humilde, que las veces que he tenido la posibilidad de compartir con él, siempre me pregunta el cómo estamos nosotras, cómo se está portando el club con nosotras, los jugadores. Hay algunos que están en la misma pensión con jugadoras de la rama femenina, en donde tienen muy buena relación y se dan cuenta de todo el esfuerzo que nosotros como rama femenina hacemos. Entonces, no, todo bien, creo que el club en este momento está haciendo... O sea, están haciendo las cosas bien. Por ejemplo, nosotros las arqueras, por lo general tenemos charlas con los demás arqueros de todas las series, desde la sub-14, sub-15, hasta los arqueros del primer equipo, donde tenemos instancias donde, no sé, le preguntan cosas a los arqueros del primer equipo, nos preguntan cosas a nosotras, nosotros comentamos cosas de nuestro proceso deportivo. Entonces, no, súper, tenemos muy linda relación. Yo hablo de mi puesto en el arco, que he tenido la posibilidad de compartir con hasta los arqueros más chiquititos del club. Entonces, todo bien, súper. Eso te genera un vínculo. Esos grandes detalles generan vínculo dentro del club, porque es súper, súper gratificante, como tú lo estás comentando, que finalmente todos se unan en alguna actividad. Y eso es lo que cuesta en estos momentos que otros clubes lo hagan. Y aparte, igual es súper destacable lo que hicieron, que tú nos comentabas, el tema de las cajitas o los kits de entrenamiento. Porque sabemos, por ejemplo, que Fernández Vial está en segunda división, pero hay varios otros equipos, a lo mejor que están en primera, que no han tenido ese hecho. También tendríamos que destacar a Palestino, que también estuvo apoyando, pero a la gente en sí. Así que a mí me parece súper loable todo lo que están haciendo, y eso habla también de un buen trabajo hacia atrás y un proceso, porque son bastantes años lo que llevan Carlos, José también en este sentido, en este trabajo con ustedes. Sí, bueno, el profe José, el tío Carlos, son personas que nos han apoyado siempre y que yo creo que de todo lo que tenemos hoy en día es gracias a su gestión. Yo desde que llegué a Vial, nosotros entrenábamos en una cancha de tierra, me acuerdo que entre los autos de los profes y de algunas jugadoras alumbrábamos la cancha para poder entrenar. Al día de hoy que no sé, pues tenemos una cancha fija donde entrenar que antes no lo teníamos. Entonces toda esa gestión que ellos han hecho y el contacto con la directiva, que muchas veces han tenido que publicar en redes sociales sobre el poco apoyo de la directiva en algún momento, y toda esa gestión ha traído todas las ventajas que tenemos hoy en día, que pese a que Vial es de la segunda división del fútbol chileno, yo creo que somos uno de los equipos que más nos apoya. Genial. Oye, también he visto ahora último que a ustedes la auspicia Puma, que no es el mismo auspiciador de Fernández Vial masculino. ¿Cómo ha sido eso, esa experiencia de que tengan una marca para ustedes? O sea, bueno, la Puma es el auspiciador de todo el club, de nosotras. Sí, pero nosotros igual pensábamos que, no sé, quizás no nos iba a llegar cosas a nosotros, pero nos llevamos la sorpresa que cuando llegamos a recibir las cosas y los kits de entrenamiento, nos pasaron una polera y un polerón de entrenamiento Puma con etiqueta y todo, y realmente era sorprendente. Yo no sé, cuando... Un par de años atrás jamás hubiese imaginado esto, porque hasta el año pasado nosotras nos costeábamos nuestros buzos, nuestra ropa de entrenamiento. Entonces hoy en día que nos pasen la ropa sin tener que pagar nada, igual es un muy gran avance. Efectivamente, como dice Macarena, un gran avance que están teniendo, y eso también habla muy bien del trabajo que han hecho Carlos y también el profesor José Luis, a quienes tuvimos la posibilidad de entrevistarlos también acá a través de Ataque Directo. Vamos a pasar a las redes sociales porque tenemos varios saludos. Nos escribe acá Luis Humberto Cabrera, saludos a Macarena Vergara del Colocolito Barrio Norte,
Reinaldo González también te manda un gran abrazo. Saluda acá al profesor Sergio, que es preparador de arqueros del cuadro de Palestino, que también está sintonizando el programa. También tenemos saludos de nuestro compañero de tercera división, Alexis González. Y esta pregunta te la tengo que hacer, que es parte de nuestro auditor Francisco Galleguillos. Gran portera Macarena Vergara, aquí en Santiago está Catalina Cheuquepan en la sub-15 de Fernández Vial de Santiago. ¿Algún consejo de Maca para Catalina? Gracias, una gran referente del cuadro del Vial. Bueno, más que nada decirle que pese a todas las dificultades que puede traer el fútbol femenino, que luche por sus sueños. Al final uno tiene que luchar por lo que nos hace feliz. Creo que muchas veces nos dicen, no, que el fútbol no te va a dar, que el fútbol tienes que estudiar porque con el fútbol no vas a hacer nada. Pero al final vas a ser feliz y yo creo que eso vale mucho más. Entonces, no, tener perseverancia, ser humilde y luchar siempre por sus sueños, que es lo que más le va a llenar en la vida. Yo en lo personal estoy sorprendido, profesora Carla, 21 años y la madurez que tiene Macarena lo encuentro increíble. Tengo que reconocerlo. Yo quiero destacar que igual, o sea, tenemos que tener en cuenta que Maca juega hace 8 años en un equipo que pasó de sub-17 a adulta, donde tú no todos tus lazos que quedaron en la sub-17 se van a la adulta. Hay muchas jugadoras que quedan atrás también. Entonces, exacto, creo que esa madurez también se la da la experiencia con el fútbol, con saber quizás desapegarse un poco y seguir tu objetivo. Sí, bueno, ese paso de sub-17 a adulta. Exacto, como dice... Dale nomás, Maca. Es un paso muy difícil por el tema de que muchas jugadoras se quedan atrás, que no son consideradas en el primer equipo, y yo llegar a la adulta y ser titular al tiro fue súper difícil. Recuerdo que ese debut, yo no me la creía, nombraron mi nombre en el camarín y me puse a tiritar de una, no podía parar de tiritar porque tenía mucho miedo y mucho nervio. Pero como dije hace un momento, he tenido mucho apoyo de mis compañeras de la adulta, así que, y de los profes también he tenido la confianza, así que he podido hacer las cosas relativamente bien gracias a eso. Maquita, claro, te tenemos una sorpresa. Disculpen, muchachas, tenemos una sorpresa acá. Te acaba de escribir tu madre, María Mirta Vega Rifo, cada día más orgullosa de mi hija. Qué tremendo, qué tremendo. Y eso también destacarlo, que mi familia es máximo apoyo mío. Creo que, no sé, de verdad el apoyo que me dan es sorprendente. Muchas veces he llegado, no sé, llorando después de un entrenamiento por ciertas cosas y ellos son los que me hacen no decaer y seguir por mis sueños. Que siempre me han dicho que lo siga, pese a que a veces se pone difícil, que tengo que seguir mis sueños. Qué destacable el apoyo en la familia cuando empezáis a jugar, sobre todo fútbol femenino, acá. Sobre todo, es muy importante, es muy destacable. Sí, profe Carlitos, ¿te quería decir algo? Sí, quedé con la... Es primordial, le quería comentar que es algo primordial, sí, siguiendo la idea que comenta Chelita, o sea, la familia es súper importante, porque muchas veces, incluso cuando uno se quiere dedicar, como ya sea a ser profesor de educación física o al área de deporte, generalmente hay como una controversia en la familia, a mí me pasó. Porque uno sabe y lo que ve que finalmente a Chile le falta mucho aún en políticas públicas para el deporte en general, ya no tanto a lo mejor hablando del fútbol, sino que en el ámbito deportivo. Y aparte quería sumar también a lo que comentaba Macarena con respecto a esa madurez que se ve cuando ella habla, también tiene que ver mucho por el proceso que ella ha tenido, porque ella nos comenta que partió a los 12 años, incluso tal vez antes, junto a sus amigos, vecinos, y a los 12 años a lo mejor tuvo algo más organizado, una escuela. Entonces imagínate, de los 12 años a los 21 hay un harto camino, harto proceso, muchos entrenamientos, muchos partidos, y eso finalmente le da a un deportista toda la experiencia y esa madurez y esa personalidad para enfrentar cada desafío. Y de hecho le falta aún para llegar a su peak. A los 27 no, seguramente va a ser su peak de rendimiento. Y cabe destacar que a los 12 años igual es una edad tardía para empezar
a prepararse para el deporte en sí, para prepararse a. Entonces, claro, es como el doble esfuerzo, entre comillas, porque no sé, pues, a los hombres los meten en cadete ¿a qué año? ¿Cinco años? ¿Seis años? Sí. Aproximadamente. Más menos, más menos. Entonces son seis años de diferencia. Cuando tú entras a los 12, yo por ejemplo empecé a los 14, pero tú empezaste a los 12, ¿cachai? O sea, 12 años, ya tenéis 21, ¿cachai? O sea, lleváis, yo creo que si comparamos un poco, si caemos como en la comparación, podemos notar que de verdad se puede hacer profesional el fútbol femenino, ¿cachai? Esto está, ¿cachai? Porque si preparáramos a las chicas desde un principio, quizá la Maca ni siquiera estaría hablando ahora con nosotros, ¿cachai? Sí, hay otro tema también y eso lo tengo que resaltar. Ustedes maduran más rápido que nosotros los hombres. Es verdad, es verdad. No, sí es cierto, sí es cierto, sí hay que reconocerlo. Ustedes maduran más rápido que nosotros y cuando se proponen cosas, ustedes son capaces de lograrlas y eso es en el fútbol femenino yo lo encuentro sumamente admirable. Sí, totalmente. Muchas mujeres tienen hasta hijos y juegan a la pelota y yo la admiro totalmente. O sea, yo pienso, no sé... Como mi mamá con una maca cuando yo era pequeña, que realmente era muy loca, y que estuviera ahí jugando la pelota y ver a mis compañeras también que tienen a su hijo y van a jugar, entonces no, admiración total. Van a entrenar y se comprometen con el equipo y todo eso, que es sumamente importante. Cabe destacar también que en el fútbol femenino la mayoría empieza a jugar fútbol 11 desde los 18 años hacia arriba. Entonces... no sé, creo que ese profesionalismo que le metemos desde acá también es digno de admirar. Exacto, y cada vez también se abren más oportunidades. Tal vez, claro, ahora nosotros estamos hablando y comentando lo del tema más profesionalmente, pero ahora es más notorio que hay más escuelas, ya no hay una persona que hace escuela solamente para niños, ya pone escuela formativa, masculina, femenina, y eso también es algo positivo, que también yo en estos últimos años lo he vivido, porque también partí hace como 5 años atrás haciendo clase en una escuela, y donde ves niñas pequeñitas de 5 o 6 años, entonces también la familia y también los padres sí se atreven, ya no están tan con ese prejuicio. Exacto, el prejuicio que había antes, a lo mejor cuando yo tenía esos 12 años, donde jugar era mal visto, o empezaban claramente las burlas, o etcétera. Pero ha habido un cambio, sí lo ha habido, y aún queda aún mucho más, digo, por mejorar estas situaciones. Pero hay que destacar también a los profesionales y a la gente que ha armado esta escuelita o los mismos colegios que también están fomentando a las más pequeñitas, a las más pequeñitas desde ahora. También, no sé, que salgan los partidos por la tele igual ha servido mucho. Yo lo veo con mi sobrina. Mi sobrina, mi cuñada me dice que cuando ve a Christian Endler en el arco, dice que él es su tía Maca. Entonces tiene 4 años y ya identifica el puesto de arquero, sabe que su tía juega de arquera, entonces eso igual ha servido mucho porque las niñas ven el fútbol femenino y se interesan por también jugar y ahí se van sumando más niñas en esto, en este deporte. Creo Oye, que con eso respecto fue lo a eso, más importante. Exacto, lo que dice la Chilita, es verdad. Creo que eso fue lo más importante con el tema de la clasificatoria nuestra de Chile al Mundial. Creo que fue muy relevante con el tema de las limitaciones que también nos ponían a nosotras como mujer y con el fútbol. ¿Cómo se vivió eso allá? ¿Veíais los partidos con tu familia? ¿Cómo viviste ese mundial? Sí, lo veía con mi familia acá en mi casa. Y no, genial poder ver la selección jugar en la tele. O sea, siempre vemos los hombres, pero ver a las mujeres, ver a las niñas ahí y soñar también uno con puta jugar en la selección y que te vean ahí en la tele. ¿Ha tenido contacto con algún entrenador de la selección para formar más adelante parte de La Roja? Bueno, estuve un pequeño periodo en la sub-17, no recuerdo qué año, creo que 2016, que estuve en la preselección sub-17 por tema ya...
que salieron de mis manos, un tema de que el apoyo al fútbol femenino en ese momento no era tan, no era tanto como ahora. Tuve que devolverme a Conce, y no, se supone que me iban a seguir viendo, que me iban a ir a ver a los partidos, pero hasta el día de hoy no he visto ninguna persona de la selección en algún partido de Vial. Es lo que hemos conversado. Es un tema que también lo habían dicho, exacto. Sí, lo hemos conversado mucho, el tema de la descentralización de jugadoras. Siento que ya es como lo mismo que nos pasa quizá con el fútbol masculino, y después el recambio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la jugadora que quizá ya no va a pertenecer más a la selección? ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿vamos a quedar sin selección? Que si ves, el tema de las seleccionadas ya tienen la mayoría más de 30 años. Y por ejemplo, ¿qué pasa si con los veedores? Si tú ves, exacto, los partidos de la sub-17 o sub-20 de la selección chilena, son en su mayoría niñas de Santiago, y por lo general no le ha ido muy bien a esa selección. Por lo general, de hecho, no le fue bien en Argentina. Entonces, eso yo digo, puta, si te das cuenta que las niñas de Santiago no todas te están rindiendo, ¿por qué no vas, no sé, a Puerto Montt, no sé, Iquique, que tienen jugadoras muy buenas? Hace algún tiempo llamaron a tres chicas a la sub-17 de Puerto Montt. Entonces, ya ahí se ve un pequeño avance. Pero si te das cuenta de eso, ¿por qué no va a haber más jugadoras y niñas muy buenas en regiones? Exactamente. De hecho, a veces pasa, bueno, lo hablo con harta altura de mira también, que pasa mucho como por recado. O sea, no sé, llama al profesor de tal club, oye, sabes que tengo este y esta jugadora, y ya, es de este equipo, ya, vamos, damos la oportunidad. O uno mismo, por ejemplo, puede tal vez candidatear, no sé si es la palabra más correcta de utilizar, pero muestra sus mayores figuras, y claro, puede estar la oportunidad de ir a entrenar y verla y todo, pero finalmente lo que dice Maca, lo que dice Chelita, optan por las muchachas que están más cerca. Siempre se ha tornado así. Entonces, algo que habíamos comentado. Y se les facilita a ellos la estadía también de esa jugadora en la selección, pero la competencia, ¿dónde queda? ¿Cachai? Exactamente, y lo que dice la Chilita en ese sentido, ya lo había dicho Carlos, y lo dijo el profesor José Luis, cuando hubo un momento que la selección fue a la octava región a hacer unos amistosos, y jugaron con equipos sin desmerecer a la categoría, lo dijo Carlos, está el programa, que eran de barrio, y no tuvieron la chance de jugar con Fernández Vial para ver la opción de que algunas de ustedes, Macarena, pudiesen ser parte de algún combinado nacional, o también cuadros de Huachipato o de la Universidad de Concepción, que también tienen ramas femeninas. Y eso igual es preocupante, porque como comentaban las muchachas, ya tuvimos un fracaso en lo que es la sub-20, íbamos a tener el torneo sub-17 que se suspendió con el coronavirus, pero se ha hecho todo a la rápida. Y también diste en el clavo en algo muy importante: ya las muchachas que están en el combinado adulto están en su pick. El pick, yo creo, de ellas va a ser cuando lleguen al, esperemos que así sea, y creo que va a ser así, cuando se clasifiquen a los Juegos Olímpicos, y después que viene. Ese es el tema, y ese es el punto que nosotros como medio de comunicación, ustedes como jugadoras, tú Carla también como en la parte técnica, estamos trabajando para apuntar más arriba, porque Chile tiene muy buenos talentos y muy buenos prospectos para desarrollar a partir de 2, 3 a 5 años para progresar a la selección como tal. Sí, yo siempre menciono el tema de que la tercera, en su momento, la tercera arquera de la selección adulta era una chica de ¿cuánto? ¿16 años? ¿17 años? Siendo que hay arqueras muy buenas, la arquera de Everton, una arquera que es demasiado buena. Entonces, no entiendo, yo eso no entiendo, cómo tienes a una niña que le falta su proceso, le falta partidos, le falta crecer y madurar. Sí, todos sabemos que es buena esa chica, pero también tiene arqueras que también son buenas, tienen la edad y tienen la madurez para estar en la selección adulta. Entonces, yo eso como que no lo entiendo mucho. Sí, la experiencia que realmente ayuda harto tener experiencia en muchas cosas. No, y sobre todo en el arco, creo que es pura experiencia. El mismo tema que decías tú, el de leer a la delantera, el de saber quizás cuándo viene un pase largo, cuándo quizás viene a ras de piso, etcétera. Cuando salir, cuando no. Claro,
Claro, eso solo te lo da la experiencia. Sí, entonces claro, las cosas la muy bien, entiendo la mucho. La lectura del juego, todos esos aspectos. Y ojo que las arqueras maduran mucho más tarde que las volantes, defensa o delantera. Claro. Por lo general va entre los 28 años y 30 y tantos que sacan su las y los arqueros. Uh-huh. O sea, si tiene 21 años, tiene 21 años y al nivel que está jugando no me quiero imaginar, con todo respeto te lo digo, la bestia que va a ser Macarena al arco en unos 7, 8 años más. No me quiero imaginar. De verdad. Y es algo muy importante destacar. ¡Ojo, José de Letizier! Tenemos acá un prospecto para la selección. Y respecto a eso, tenemos posteos en las redes sociales. Tenemos una sorpresa para Carla Ravera. Escribe tu madre, Carmen Araya Valdés. Un gran saludo para Carlita, que siga adelante porque ya llegará el apoyo al deporte femenino, porque son unas guerreras, las quiero y me gusta el fútbol. Reinaldo González le escribe acá a Macarena y dice lo siguiente: me siento muy tranquilo y contento de haber iniciado y formado a esta grande arquera que ahora es titular, y tener oferta de clubes de Santiago es un honor. Un abrazo, Máquina. ¿Cuál es la importancia de Reinaldo González para ti, Máquina? Bueno, el profe Reinaldo fue mi primer preparador de arquera. Él me enseñó mis primeros pasos en el arco. Me enseñó a agarrar un balón, a cómo tirarme, a no caer como saco de papa, como se dice. Entonces, no, le tengo mucho cariño al profe, porque siempre voy a destacar que fue mi primer profe y me enseñó muchas cosas de las que hoy en día sé. Con el tiempo sí he tenido más profe y todo, pero uno siempre igual destaca al primero. El primero. Al que partió todo. Oye, Maca. Claro. Y sí, de nuevo, profe. Sí, tenía una consulta. Soñemos, en este momento podemos soñar, ¿ya? ¿Qué equipo o qué club te gustaría defender, extranjero? Bueno, me gustaría jugar por Barcelona. Por Barcelona, me gusta mucho. Y sí, más que nada por ese club. Creo que es uno de mis sueños jugar en la Liga Española, salir al extranjero a jugar, dentro de otros sueños más que tengo. Pero sí, Barcelona es un equipo que la encuentro seca a todas las jugadoras, así que poder jugar ahí en algún día sería, no, realizada total, me retiro. Sí, excelente. No, aparte pues. España, igual, siguiendo ahí, hilando tu respuesta, Barcelona, un equipo fuerte, ya sabemos en lo masculino lo que da, en lo femenino también ha dado que hablar, pero también España, hace 10 años o 12 años atrás, si no me equivoco, estaba más o menos en las mismas condiciones que estamos nosotros ahora, en Chile. Y empezó todo esto, la revuelta, pedir espacio. Entonces, igual esperemos que acá sea menos el tiempo que pase para estar como está España, porque España ya tiene un círculo, una industria, pero grandísima con respecto al fútbol femenino. Se ven muchas chilenas también jugando allá. Exacto. Primera y segunda división muy reforzada, ahí no como que no hay diferencia en como en divisiones. Siento que es fútbol y es fútbol. Sobre todo en el tema monetario y el apoyo que le brindan a las jugadoras. Luego yo tengo la fortuna de conocer jugadoras que están allá y nada, bacano. Así. Ojalá verte ahí jugando en Barcelona, pues bacán. Sí. Ojalá, seguimos trabajando para eso. Oye, y no solamente en el Barcelona, sigamos soñando. Dentro de Sudamérica, Argentina, Brasil, ¿algún país que te llame la atención? Brasil. ¿Qué equipo en particular? No sabría decir bien qué equipo, pero sí me gustaría jugar en Brasil por un tema de que, no sé, las jugadoras brasileñas, todos sabemos cómo son, todos sabemos el nivel de jugadoras que hay en Brasil. Entonces sería como un desafío bastante interesante para mí, por sus condiciones primero físicas que tienen, que no, sería, yo creo que jugar en Brasil es otro nivel, yo creo que es sueño de todo futbolista, tanto como femenino o masculino, que jugar en Brasil es otra cosa. Yo creo que el nivel de fútbol que hay en ese país es muy bueno. Así que yo creo que el fútbol, como le dicen. Está como la esencia del fútbol en sí, el juego bonito que le llaman, esos inventos que ellos hacen.
técnicamente son muy fuertes en ese sentido. Sí, igual por un tema de que yo tuve la fortuna de ir a Brasil de vacaciones y yo veía las calles llenas de canchas de fútbol. Yo creo que cada una cuadra habían canchas. Entonces yo creo que por eso también, porque acá no se ve tantas canchas, pero allá estaba repleto de canchas. O sea, ellos comen, sueñan y duermen fútbol. Su vida es el fútbol. Y parten, un dato también importante, que en Brasil parten todo este tema de la formación con futsal. Los niños no parten jugando futbolito o fútbol 9, su iniciación parte de futsal y es por eso que logran también un poderío técnico, porque el futsal aparte tiene una intensidad alta en lo físico, pero en lo técnico es muy rápido, es muy veloz en la toma de decisiones. Muy inteligente, tiene que ser. Exacto. Muy inteligente, un juego inteligente. Y es rápido. Bueno, y lo vemos reflejado. Exacto. En ambas selecciones, en la selección masculina y femenina. Todos parten desde ahí. Así que hay que anotarlo ahí a la gente, por favor. Sí. Oye, siguen los posteos acá. Agradecemos la tremenda sintonía que estamos teniendo el día de hoy a través de Tu Zona X. Nos escribe Joana Rifo, te amamos, grande Macarena. Así que ahí te manda saludos la auditora. Francisco Galleguillos, de acuerdo a este debate que estábamos teniendo con respecto a la selección nacional, dice lo siguiente. De hecho, quienes trabajan con José Letelier en el cuerpo técnico piden a las jugadoras que ven del norte. Y Sur les recomienda venirse a jugar a Santiago y no les cuesta nada salir a buscar. Ya ahí está el éxito. Perdimos una transición importante, cosa que hemos señalado a lo largo de este periodo de ataque directo en lo que es la sub-20. No hay que retroceder lo que se ha avanzado en estos 12 años. Estoy totalmente de acuerdo con nuestro auditor. Acá nos escribe Elsa Cabello. Saludos, Maquita, desde Santiago. El profe Reinaldo te vuelve a escribir. Eso va a cambiar. Ahora habrán catadores de jugadores y serán profesores de arqueros. Y nuevamente escribe Francisco al respecto. Les pido que me esperen un momento. Hay muchos posteos acá. Dicen, la niña de 16 años la tienen porque está proyectándose para su futuro, pero hay mucha razón. Joana Osorio de Everton es una gran portera. Y Quique y Antofagasta también tienen buenas porteras, como en el sur, Macarena Vergara en Conce y Tania Ulloa, que es la que había mencionado Macarena, en Puerto Montt. Y aquí, en base a esto, yo me quedo con algo que tú habías dicho, Chelita, cuando comenzamos con este programa de ataque directo femenino, que se ha dado no solamente a nivel internacional, sino que a nivel país. Pucha que hay buenas arqueras. Hay muy buenas arqueras dentro del fútbol femenino y Capello había hecho una polémica al respecto y pucha que está equivocado. Sí, Marco, tú viste el Mundial igual, tú. ¿Cachaste que el nivel de arqueras que existe en selecciones es muy bueno? Todas las arqueras destacan. Si tú veis un partido, boom, la arquera, al tiro. Yo creo que es el puesto fundamental para partir en un equipo, porque es tan necesario el arquero, no sé, porque tú puedes perder un partido solamente porque no tienes arquera. Entonces es demasiado necesario y, por ejemplo, acá en Chile se había dejado atrás. Yo pienso que el puesto de arquero no sé, lo dejan atrás. Como que hay muchos equipos que ni siquiera tienen un preparador de arqueros para sus jugadoras. Entonces yo creo que todos los equipos como mínimo tendrían que tener un preparador de arquera y darle las condiciones para seguir mejorando si es un puesto totalmente necesario. Yo creo que uno de los más importantes. Es un puesto necesario e importante, como dice la Chelita, y también es uno de los más difíciles, porque además vive todos los aspectos que necesita el futbolista. Y aparte ellos vuelan, ellos atrapan el balón, o sea, cumplen otros aspectos quizás que el futbolista en sí de campo, digámoslo así, no trabaja. Entonces aún más tiene que tener la especificidad que se necesita. Obviamente no dejando de lado la idea de juego, lo que quiere el DT, pero es súper importante que los equipos tengan su preparador de arquero. Aparte, la otra vez estuve leyendo algo que puso el preparador de arquero del equipo nuestro, que era como que antes se jugaba, como que solo lo entrenaban con el equipo en general, y les pegaban pelotazos, y eso sería un entrenamiento de arquero, o sea, era como el entrenamiento con todos,
Y ahora el tema de que se haga específico ha hecho que suba el nivel, que suba el nivel tanto, como lo dije delante, así la confianza que te genera un buen arquero al equipo en general es increíble. Es increíble cuando tú tenías atrás en la espalda una arquera buena. Es, no sé, yo como jugadora de campo, como dice la profe, teniendo una buena arquera atrás, yo confiadísima tiro la pelota hacia atrás, toma, juguemos. ¿Cachai? No, y aparte el fútbol en estos años también ha cambiado, o sea, también se hace más veloz, han cambiado las reglas, entonces también ahí tiene que ir mejorando la preparación de ese puesto específico que tiene el fútbol. Oye, Maca, ¿y cómo tomaste ese cambio de regla de que ya no podía, ya no era necesario quizás estar afuera del área de tu compañera? Compañera estar afuera del área cuando tú la sacáis, o sea, tiene que estar adentro del área. ¿Cómo fue el saque de meta? Claro. Ese bueno, cambio. Como equipo nos tratamos de adaptar enseguida. Creo que uno puede generar más juego saliendo calmada atrás, no tanto pelotazo. Entonces tratamos de aprovechar eso, de jugar, yo jugar con mi central y ahí empezar a generar juego, harto toque. Así que hemos trabajado, o sea, cuando podíamos habíamos trabajado harto de eso y lo hicimos también en nuestro primer partido con Universidad de Chile y nuestro amistoso previo al campeonato. Así que no nos adaptamos al tiro a esa regla y supimos aprovecharlas, creo yo. Bacanísimo. Sigamos soñando, muchachas, sigamos soñando. Estamos en el periodo de soñar. Ah, ya hablamos de los sueños de Macarena Vergara jugando en España, si se llegase a dar eso, y esperemos de corazón que así sea. Y también la chance, ¿por qué no?, de jugar acá en Sudamérica, en un país poderoso. ¿Qué te pareció ver a la Tiane Endler en un comercial para productos lácteos empoderada y representando al fútbol femenino? También te hago la misma pregunta, Chilita. Genial. Genial, porque así se empieza a dar a conocer mucho más el fútbol femenino. Si esas pequeñas instancias quizás nos ayudan mucho. Entonces, verla ahí, ver una referente en el fútbol, no solo femenino, sino que en el fútbol chileno en general, feliz, ¿no? Ojalá se siga dando que den a conocer las jugadoras mucho más, porque por lo general son puros hombres, todo lo comercial, hombre. Pero igual llama la atención ver a las jugadoras, ver a nuestras seleccionadas nacionales ahí en los comerciales y dándose a conocer y ayudando a que crezca el fútbol femenino con eso. Exacto, yo estoy muy de acuerdo contigo, Macarena. Creo que igual siento que de repente como que mucho énfasis, claramente estamos que tiene una referente a nivel mundial, ya que está entre las mejores 5 arqueras del mundo. O de Europa, pero aún así siento que la visibilidad la sobreexplotan, siento que sobreexplotan de repente su imagen. Deberían mostrar a la otra seleccionada, deberían mostrar cómo su trabajo, deberían mostrar de repente en la sección de noticias que muestran a Arturo Vidal, no sé, haciendo cualquier cosa, jugando play, no sé, mostrar los entrenamientos de las chicas, mostrar cómo se están preparando también, de que no se deja de lado del ser profesional por estar en esto, ¿cachai? Siento que es bacán, a mí me gustó caleta ver ese comercial, pero siento que tienen que explotar más al resto de jugadores también. No sé si están de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo que sí tengo que consignar, y eso también yo lo encuentro fantástico, siento que la Tiane en ese sentido, y creo que también lo había señalado Macarena en el transcurso del programa, comunicacionalmente y también en lo que es mentalidad, ella tiene sumamente clara la película, maneja muy bien lo que es el tema profesional, comunicacional y mediático, lo tiene sumamente claro. Yo también por la experiencia que he tenido, o sea, cabe destacar que la Tiana empezó ya, no recuerdo muy bien en qué equipo empezó jugando, pero luego pasó por Calera, después por Colo-Colo, creo que estuvo en Santiago, ya, en Everton, creo que estuvo en Santiago Morning igual, no sé, no tengo muy claro, y luego su salto a España, a temprana edad también, la hizo madurar y tener, adquirir esa responsabilidad que hoy en día tiene. No, y claro, ¿y por qué te lo ayudó? Como lo comentábamos
hace un ratito atrás con el tema de Barcelona. También Claro lo ayudó a ir a esos medios, porque ahí también hay un equipo y un trabajo detrás que se hace comunicacionalmente. Y además, un punto que también juega a favor mucho también es cómo es ella. O sea, es imponente, es alta, tiene esa personalidad que estamos destacando. Y yo creo que ahí también, siguiendo lo que tú comentabas, Chelita, con respecto que, claro, sabemos que la Tiane, pucha, es sequísima, tremenda profesional, tremenda deportista, eso nadie lo niega, pero tal vez, no sé si ahora, tal vez en un tiempo más adelante, sería súper positivo que ella misma, como imagen Tiane Endler, colaborara con el medio local, o sea, en mostrar, en tal vez denunciar de ciertas desigualdades, porque su imagen es muy potente. Pero por lo mismo hay que tener mucho cuidado. Yo también puedo entender tal vez cómo está ella ahora, pero siento que su imagen es tan potente que también pudiese hacer algo más de lo que está haciendo. O sea, lo que tú dices es balancear lo que es la imagen de ella, la parte mediática, y también aportar eso en pos de crecimiento para el fútbol femenino nacional. Exacto, claro, como que siento que aún no toma tan 100% la bandera de esto. No sé si me puedo explicar. Pongo ejemplo a la mejor del mundo, que es la de Estados Unidos. ¿Se me va el nombre? Morgan. ¿La Megan Rapinoe? Megan, es una tremenda jugadora también, pero Megan tiene esa virtud que, bueno, tiene ese bastante activista en el ámbito de... ¿cómo se llama esto? LGBTI, si no me equivoco. Sí. Es bastante activista en ese sentido, entonces su imagen también la lleva a ser ejemplo en este sentido, protestar si hay que protestar de una manera correcta, ¿cierto? Y siento que a lo mejor Tiane pudiese tomar esa bandera de la forma como es Tiane, claramente, pero creo que sería una súper buena instancia o oportunidad que ella se quisiera dar, porque mi opinión va en que aún no lo ha tomado, siento yo, que ella está potente, su imagen, pero muy bien, dedicándose 100% a lo que está haciendo, que es el deporte. Pero creo que en algún momento va a ser necesario que ella tome esa bandera de lucha, digámoslo así, por ponerle un nombre, por darle más igualdad al fútbol femenino. ¿Y en ese caso qué piensas tú, Macarena? Bueno, creo en cierta parte lo mismo. Creo que ella tiene la ventaja de ser una jugadora conocida a nivel mundial, donde si ella dice algo, una palabra que aunque sea muy mínima, va a llegar a muchas personas y se podrán lograr cosas. Así como, no sé, Fernanda Pinilla es una jugadora que siempre trata de, o sea, está luchando por la igualdad. Entonces creo que también ella, como muchas jugadoras más que tienen el privilegio de ser conocidas a nivel mundial, si dan quizá un pequeño paso de buscar la lucha y de, no sé, de difundir la lucha que se está viviendo acá en el país, yo creo que igual se podrían conseguir muchas cosas más. Claro que sí. Tenemos una sorpresa en estos momentos para Macarena antes de pasar a nuestros auspiciadores que hacen posible que este programa salga por la señal de Tu Zona X. Nos escribe el profesor José Luis Espinosa. Saludos a todos los cracks de este programa y la señorita que está de invitada el día de hoy, que al parecer nos conocemos. Ella sabe lo que puede conseguir durante el tiempo, solo tiene que seguir el mismo camino que lleva hasta hoy, firme y dignas, como es nuestro lema. También te escribe Cristian Vergara, orgulloso de mi hermana chica, saludos Maca. Acá escribe Yarmac Aganat, siempre contigo Maca. Aquí te escribe tu cuñada, Karim Andrea Sepúlveda Cabello, la barra oficial santiaguina del Vial, esperando el retorno del fútbol femenino para ver a la tía Maca. Joana Rifo también te escribe acá, a ganar contigo Maca. La profesora Paola de Unión La Calera manda saludos y también te manda cariños a ti, Maquita. Y por supuesto, agradecer a todos aquellos que están en sintonía. Como había señalado, tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, partiendo por nuestros amigos de New Blueprint. Así que aquellos que están sintonizando el programa del día de hoy, si quieren tener alguna tacita, algún cuadro, también elementos para
relojes también, como estamos viendo en estos momentos a través de la pantalla, llaveros, para regalar a tu papá, porque se viene pronto ya el Día del Padre, te puedes contactar a Nuleprint en su Instagram, @Nuleprint, y también al WhatsApp, +569 6692 7829, y si vas de parte de Ataque Directo, tendrás un 20% de descuento. Así que muchas gracias a la gente de Nuleprint. Y lo otro que les quería señalar, que ahí vamos a dar información al respecto en nuestras redes sociales, porque ya están saliendo algunos trabajos que está haciendo Eduardo, que se le encarga de Brin, con relación al Día del Padre. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, que estaban haciendo concursos a través de las redes sociales, ahí estuvimos colaborando nosotros al respecto, para agasajar a todas las muchachas de la zona de Iquique. Un trabajo espectacular que realizan nuestros amigos. Estilista profesional turco, más de 15 años de experiencia. Para más información se pueden contactar al WhatsApp +569 5765 8109, o se pueden contactar al Instagram @etubardo_guafor. Y lo vuelvo a reiterar, lo dije la semana pasada, conversé con la gente de Estilista Turco, ya apenas termine esto van a estar con nosotros en los estudios de Tu Zona X, y se comprometió, por supuesto, a hacerle una manita de gato, como se diría de forma burda, a las muchachas del staff de Ataque Directo Femenino. Así que ya estamos listos con eso, chicas. Y ahí vamos a tener algunas conversaciones al respecto. También queremos saludar a Indumentaria Deportiva Corur, que también es parte de Ataque Directo, que hacen un trabajo increíble en lo que es confección de camisetas, equipos, petos, también morrales, y también Indumentaria Deportiva. Te comento, mi estimada Macarena, que Indumentaria Corur es la indumentaria oficial del cuadro de Unión La Calera. Ahí ya, cuando todo esto se normalice, vamos a estar mostrando a través de las redes sociales del club y también de Ataque Directo y Tu Zona X, cómo quedó la armadura de las muchachas del cuadro adulto de Unión La Calera. Para más información, se pueden contactar a @deportescorur o al WhatsApp +569 99 27 90 83. También saludamos a nuestros amigos de Aqua Antu, que es la mejor agua purificada de la región metropolitana. Quiero notificar que ya había hablado con Bastián, que es el dueño de esta pyme, y el bidón de agüita que se nos comprometió va sí o sí cuando ya volvamos del coronavirus, así que vamos a tener agüita para el staff de Tu Zona X en el estudio. Despacho gratis por todo Santiago, recargas 3.000 pesos, 4 recargas en adelante 2.500 pesos. Hagan sus pedidos al WhatsApp +569 4555 6740 o pueden escribir al Instagram @aqua.antu. Y también este es un datito para sus papás, para aquellos que les gusta el café, los chocolates en cacao, visiten a nuestros amigos de Bazar Cafetero. El amor eterno al café, Coffee Lovers, para aquellos que obviamente gustan de estos productos de café en grano, chocolates de cacao. Si quieren tener algún adorno para su oficina, su pieza o lugar de trabajo, pueden ahí también tener un cuadrito con granos de cacao. Gentileza de Bazar Cafetero. Para más información, tus pedidos los puedes hacer en nuestra página web www.bazarcafetero.com o al WhatsApp +569 7955 4102 o al Instagram @bazar.cafetero. También saludamos a nuestros amigos de Planeta 7, la mejor tienda virtual donde puedes encontrar elementos para tu entrenamiento y también de otras disciplinas como es el patinaje, también como es el tenis y también el fútbol. Para más información, visítalos en www.planeta7.cl o en su Instagram @planeta7-spa, y también ellos son colaboradores oficiales del cuadro de Unión La Calera Femenina. También queremos saludar a nuestros amigos de Footshop, la mejor tienda online donde puedes encontrar camisetas, ya sea del Manchester United, del Real Madrid, de cualquier selección que ha participado en los últimos mundiales, también del fútbol femenino, ¿por qué no? Así que ahí mayor información la puedes encontrar en el Instagram @footshop.scl o en su Facebook, que es footshop_scl. Para más información, pronto vamos a estar informando sobre un concurso que están realizando nuestros amigos de Footshop, y ahí estamos armando algo que vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales.
Recuerden que la próxima semana, a través del Instagram de ellos, que es foodshop.scl, están realizando un concurso para regalar una camiseta, la que tú quieras, y la forma de participar es la siguiente. Debes seguir nuestra página en Instagram, @foodshop.scl, invitar a dos amigos futboleros a participar, compartir esta publicación en tu historia. El perfil debe ser público, de lo contrario no podemos ver la publicación. Así que si quieren tener una camiseta del cuadro de tus amores, ya sea a nivel internacional, ingresa a Foodshop y qué mejor regalo para tu papá si es futbolero de corazón. Y finalmente tenemos un nuevo auspicio acá en Ataque Directo que se suma a nuestra linda familia amantes del fútbol, que es Football Connect. Football Connect es una aplicación que tú puedes tener en tu celular donde te puedes informar de todo lo que está aconteciendo dentro del fútbol nacional e internacional. Y ahí quiero aprovechar de darle las gracias al profesor Manuel Sánchez, que es entrenador del cuadro del Club Atlético Central y que también es parte de nuestra radioemisora del programa Mágico y Misterioso, que nos hizo esta gestión y nos hizo parte de esta alianza. Y también están reconectando con gente de la tercera división, ya tienen una alianza con el cuadro del Real San Joaquín, también con el cuadro del Atlético Central, y pronto están en conversaciones con algunos equipos del fútbol femenino. ¿En qué consiste esto? No solamente del fútbol tú te enteras a través de esta aplicación, sino que también tienen fichas de jugadores y jugadoras, ya sea de países como Bolivia, Colombia, México, Argentina, Perú, sino que prontamente también van a haber fichas de jugadoras del fútbol femenino a nivel nacional. Para más información, visítalos en Facebook como Fútbol Connect Chile y en su Instagram, @FútbolConnect. Así que estamos muy agradecidos del apoyo que nos brindan todos nuestros auspiciadores. Y próxima semana, mi estimada Carlita Ravera, ¿qué se nos viene? Sí, la próxima semana se nos viene la invitada Valentina Romero, que nosotros ya hace un par de semanas atrás, ya casi tres semanas, entramos en una campaña que era la rifa específicamente para ella. Recordar que ella sufrió un accidente, tuvo ahí múltiples fracturas, gracias a Dios ella está bien, está recuperándose. Y la próxima semana vamos a hacer el sorteo de esta rifa, así que quiero recordarle a nuestros auditores cómo pueden ayudarnos la cuenta y les vamos a recordar también los premios que vamos a sortear y próximamente hay nuevas sorpresas, así que al final se las voy a comentar. Entonces, recordamos la cuenta donde usted puede hacer compra de los números es 17230388-9, repito, 17230388-9 a nombre de Camila Vargas, ¿ok? Tú puedes mandar el comprobante al mail, tengo aquí el mail. Vamos a recordar los premios: camiseta autografiada de las muchachas, que ya la tenemos, en la semana anterior la mostramos, tenemos el horno microondas, tenemos un juego de guantes Wemul, más un juego de tazas que nos donó nuestra invitada que tuvimos también, Cari Montesi. Tenemos también un balón de fútbol. Tenemos 5 clases con la PF Fernando Paso del Club Aguará. Y además tenemos una camiseta a elección de Foodshop, nuestro colaborador también en el programa. Como les decía, tenemos esta última semana para ir comprando los números. Próximamente en la página vamos a anunciar todos los que nos van quedando, pero ya prácticamente llevamos o nos quedan por vender el 20%, así que apúrense para que no queden sin número y puedan participar y a la misma vez apoyar a nuestra jugadora. Y lo que le quería comentar, este sábado que recién pasó tuvimos una actividad con Chelita, con el equipo, tuvimos una clase online directamente hecha a través de nuestro Instagram, Unión La Calera FEMAN FP, y quería yo agradecer a todas las personas que ayudaron, que estuvieron entrenando. Principalmente también a Polet, que se la jugó dictando una clase funcional para nuestros seguidores. Así que también invitarlos que próximamente vamos a estar haciendo algunos concursos más entretenidos y otras ideas que estamos ahí trabajando para que nos sigan. Y todo esto, todo lo que estamos haciendo va en pro de nuestras jugadoras para ir en ayuda en estos momentos que estamos viviendo todos
complicados. Así que los dejo invitados y vuelvo a reiterar las gracias para toda la gente que participó. Así que ahora a vender los números y la próxima semana para lanzar nuestra rifa en vivo con Valentina Romero, que va a estar con nosotros ese día, el 9 de junio, para ser más precisa. Efectivamente, ahí va a estar Valentina Romero. Vamos a hacer el Vale Fest, ya que anteriormente tuvimos el Chelita Fest, donde nos fue bastante bien, y ahora agradecemos, por supuesto, el apoyo. Yo también me quiero sumar a lo que dice la profe Carla, a agradecer a la gente que estuvo también en el Instagram de Unión La Calera y el apoyo que nos brindaron con el club para esta tremenda iniciativa que tuvo Paulette y que estuvo prácticamente perfecto. Así que yo felicito públicamente a la Paulette por el tremendo trabajo que se mandó, muy profesional, muy serio, y estuvo muy entretenida la actividad. Y por parte del programa, también quiero darle las gracias a la gente de Fernández Vial por el tremendo gesto que tuvieron con el cuadro de Unión La Calera, regalándoles una camiseta autografiada por todo el equipo femenino. Así que estamos muy, pero muy agradecidos por eso. ¿O no, mi estimada Carlita? Sí, totalmente. Y se me había olvidado comentarlo, pero eso fue muy valorable y aparte está firmada por el capitán del equipo masculino. Así que agradecida y esperamos ya tener pronto la camiseta en nuestras manos, que ya aún viene viajando para realizar también las otras ideas que tenemos con respecto a esa camiseta, que nuestra idea es subastarla, tal vez hagamos otras cositas, pero reiterar también los agradecimientos para Fernández Vial, que se portó muy bien con nosotros. Retomando ya con nuestra querida Macarena Vergara, portera del cuadro de Fernández Vial, tengo que consultarle lo siguiente por algo que estuve averiguando en la interna. Tengo entendido que tú tenías un anhelo, no lo quisiste cumplir, no sé a qué se debió, pero tenemos que consignar algo. La escuela militar perdió una cadete, pero el fútbol femenino ganó una arquera y ganó una ingeniera en estos momentos. ¿A qué se debió ese cambio? Bueno, fue un cambio difícil. Creo que toda mi vida, hasta el 2017, quise hacer eso, quise ingresar a la escuela militar. Pero llegó un punto que, no sé, me puse a analizar muchas cosas detrás y me di cuenta que al final no era lo que yo quería para mi vida. Yo quería una vida totalmente diferente, que es lo que estoy haciendo ahora. Sigo jugando fútbol, estoy estudiando una carrera relativamente buena, que me está yendo súper bien, me está yendo bien en el fútbol, en los estudios, y que creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Así que no, fue algo que quise durante muchos años, pero no me arrepiento de haber dado el paso al costado y hoy en día estar haciendo lo que me gusta, estudiando una carrera que me gusta y jugando fútbol, que es lo que más me gusta hacer. Bacán. Oye, yo quiero destacar algo. Quiero yo destacar que yo conocí a la Maca cuando me lesioné. Yo cuando me lesioné, la Maca me habló, me dijo que tenía el apoyo del club y me ayudó con el tema de vender números de RIF también. Y Napo, la pregunta ahora es, un poco retrocediendo a lo que habíamos hablado de tu prueba en la U, ¿cómo viviste el camarín ahí en la U? ¿Qué tal fue tu experiencia en el camarín en sí? Bueno, yo creo que fue una de las mejores experiencias que me ha dado el fútbol. Pude compartir con Paloma López, que es una persona demasiado humilde. Pude entrenar con un equipo jugadora que tiene muchas jugadoras seleccionadas, que han sido seleccionadas. Así que, no, genial. Creo que no me sentí... O sea... Primero, no sentí que nadie se creía superior a las demás, sentí que era un equipo súper unido, que pese a tener jugadoras que tienen de qué quebrarse y de qué hablar de sí mismas, pero no lo hacían. Recuerdo que Paloma López hasta me fue a dejar cerca de la casa donde estaba viviendo, donde mi hermano. Así que no, creo que fue una experiencia demasiado bonita, partiendo por el tema de los entrenamientos, de las condiciones que tienen, que son muy diferentes a Vial por un tema económico, y que no, yo creo que fue una experiencia demasiado bonita y no, que creo haberla aprovechado de mejor manera el tiempo que pude. Okay.
Súper, ahí había una ardua pelea, sí, en el tema de quién se quedaba con el arco. Habían sí, bueno, yo creo que estuvieran ahí peleando ese cupo. Sí, sí, totalmente, pero no sé, yo creo que eso es lo que quería cambiar también, de tener mucha más exigencia, poder tener que compartir puesto con arqueras mucho mejores que yo. Entonces, sí, pues eso creo que uno igual lo necesita a veces, tener que ser banca y tener que luchar aún más por ganarse un puesto. Exacto, y como comentaste tú, que en el día el que haces como al tiro de titular, ¿cachai? Y pasaste de la sub-17 a ser titular, y ya estando en otro equipo, viendo otra experiencia, compitiendo aún más contigo misma. Creo que sí, esa es la principal competencia. Sí, yo creo que eso es un tema de los que por el cual me gustaría ya partir a Santiago, por un tema de que allá están todas las condiciones para uno mejorar mucho más. Oye, me escribió en la interna en estos momentos el profesor José Luis Espinosa. Mañana se va a la camiseta, así que ya ahí nos confirmó eso. Ahí la vamos a tener en nuestro poder. Y ya que nos queda poquito tiempo, se nos fue muy, pero muy rápido el programa el día de hoy, le tengo que hacer esta pregunta a Macarena. ¿Qué significa para ti Fernández Vial? Bueno, Fernández Vial, yo creo que es el equipo al que me hice hincha. Estoy totalmente agradecida por todo lo que me ha dado. He tenido mucho apoyo hasta de la hinchada. Yo creo que eso es lo más lindo que tiene este club, la hinchada, por un tema de que cuando uno lo necesita, están. Cuando, no sé, me ha tocado pasar momentos demasiado bonitos, desde que hasta un caballero me llevara comida mientras trabajaba en la sede. Entonces, son momentos que a uno le llenan demasiado. Que uno vaya por la calle y un caballero que vende fruta en la calle te regale una manzana, diga, oh, jugadora del Vial, todo. Entonces son momentos que sí, son momentos demasiado bonitos y todo lo que he vivido acá en Vial es único, no sé, partiendo por el profe José, el tío Carlos, mis compañeras, creo que somos realmente una familia y más en estos momentos difíciles nos hemos dado cuenta de eso, que realmente somos una familia. Cuando alguien lo necesita, estamos todas para apoyar, incluso a personas que ni siquiera son de Fernández Vial, sino que, como en el caso de la camiseta que ya irá camino a Santiago, que creo pocos clubes lo hacen, apoyarse entre unos, y esta lucha es de todas por un mismo objetivo, que es la igualdad. Entonces yo creo que de eso se trata, y Fernández Vial es un equipo demasiado bonito, que creo todos deberían jugar acá porque la experiencia que van a tener es única. Quizás no somos las mejores del país, pero tenemos algo mucho mejor, que es la unión. Y eso es lo que yo quería destacar. Eso es lo que yo quería destacar, nombrando el tema de cuando recibí el apoyo de Maca, que cuando me escribió me dijo que tenía el apoyo de la gente de allá, de las compañeras, que estaban todos como... Y creo que esa energía, no todas las personas están dispuestas a entregarla, sobre todo cuando alguien está mal. O sea, a mí me marcó mucho eso de ti, Macarena, y del Vial. Cuando yo caché eso, bueno, yo conocía a Chani, la conocía porque habíamos jugado en fútbol amateur y todo, y por eso yo tenía un poco grabado el nombre del Vial, pero jamás la había visto jugar, jamás había sabido de otras jugadoras de allá. Y cuando tú me hablaste, yo al tiro empecé a averiguar más de ustedes, empecé a ver partidos, y creo que ese apoyo que brindan ustedes como familia, de hinchada y equipo, es muy importante para esto que estamos haciendo nosotros, que es hacer crecer el fútbol femenino. Sí, yo creo que esta lucha es de todos. Comentaba exactamente, cuando tú decías que esta lucha es de todos, viste en el clavo, porque a veces, claro, como que nos tendemos a separar por los colores, pero finalmente lo que falta es esa unión, que se haga realmente acción. Así que partimos con Fernández Vial, que se unan más equipos, y tenemos que unirnos y luchar y también tener paciencia, también ser inteligentes, pero hay que unirse. Es la única forma de que esto en corto plazo llegue a buen puerto, si lo queremos tomar así. Es la única manera. A mí personalmente tengo muchas ganas de ir allá.
de ir a jugar allá. Las puertas están abiertas, creo que te lo he mencionado. Sí, o sea, creo yo creo que están tomando nota los profes ahora. Yo había hablado con el profe, el Carlos, cuando le tuvimos la oportunidad de entrevistar y todo, y creo que yo siempre lo he dicho, cuando me han preguntado así como si me gustaría jugar en otro equipo, yo desde que los vi a ustedes siento que es como la pachorra, el sentimiento, el tema de la hinchada, de que te vayan a ver, siento que eso no te lo paga nadie, así que nada, pues, admiración por ustedes. Muchas gracias. Se llevarían tremendo refuerzo, ¿eh, Chelita? Vamos a negociar ahí ese traspaso. Sí, yo creo que el profe está tomando la firma. Vamos a hacer la firma en el programa. Sí. Sí. Y la Maca se viene para acá, ¿ah, no? No, yo tiene que haber un trade, estamos de acuerdo, tiene que haber un trade. ¿Cómo? Tenemos que ganar ambos, ¿no? Obvio. Muy bien, profe, muy bien. Ya, muy bien, ya, mi chiquilla. Oye, acá escribe el profesor José Luis a la Chelita cuando quiera nomás, dice. Así que, ya ahí vamos a ver algo. No, son, está bien. Son posturas y me parece sumamente válido. Pero esto es lo lindo del fútbol femenino, que nosotros queremos tratar de entregar esa cohesión, esa unión, y también dar a conocer prospectos que no solamente son de la zona central, sino que también de todo Chile, que es el lema que nosotros queremos implementar en nuestro programa. Agradecemos la tremenda sintonía que tuvimos el día de hoy, agradecemos a todos aquellos que postearon en nuestro Facebook Live Streaming de Tu Zona X, y también le queremos dar las gracias a Macarena por estar el día de hoy con nosotros, y te quiero ceder en esta chance la oportunidad para que brindes sus mensajes a los hinchas de Fernández Vial y por supuesto a la gente que nos sintoniza debido a esta terrible pandemia que estamos viviendo, que es el coronavirus. O sea, bueno, primero que todo agradecerle a ustedes por la invitación. Creo que son instancias que nos sirven a nosotros, a las jugadoras de región, para dar a conocer nuestra realidad. Bueno, también agradecer a mi familia, que escuché harto saludo ahí, que son los que siempre me han apoyado. Mi fiel hinchada de Santiago también, y invitar a la gente a que se cuide. Creo que esta batalla es de todos contra el coronavirus. Creo que todos queremos que vuelva el fútbol y que vuelva todo a la normalidad, pero si no nos cuidamos no lo vamos a lograr. También llamar a la gente que siga apoyando al fútbol femenino, que realmente si se dieran el tiempo de conocer la realidad de las jugadoras de sus clubes, se quedarían impresionados, porque hay muchas jugadoras de mucho esfuerzo, gente que no solo juega fútbol, porque esto no nos da para vivir, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, hay algunas que son mamás. Entonces realmente si se dieran el tiempo de conocer el fútbol femenino, se darían cuenta que merece el apoyo de la hinchada para que esto siga creciendo. Mira qué buen mensaje el que nos acaba de entregar Macarena, muy reflexivo. Bien. Y muy sensato. Así que, Maquita, muchas gracias, esta es tu casa y cualquier cosa cuenta con nosotros para lo que sea. Muchas gracias. Maricela Chelita Pérez, un placer como siempre. Nos encontramos mañana en un nuevo capítulo de Ataque Directo. Tenemos una invitada de lujo también, así que para los hinchas de Santiago Wanderers, atentos. Exacto. Napo, buenas noches, fue una conversación muy agradable. El poder quizá un poco conversar directamente con la Maca, conocer más de la realidad del Vial, ver a la profe Carlita ahí, aunque vivimos cerca, casi no nos vemos. escuchar a San Gonzalo. Y nada, pues, yo quiero mandar un saludo a mi equipo, en realidad. A mi equipo y lo que hizo el fin de semana, el tema de querernos ayudar entre todas, porque sabemos que al no tener quizá remuneraciones, hay muchas de nuestras jugadoras que viven con sus padres quedaron sin trabajo. Entonces el tema del el querer unirnos más es súper importante. Y nada, pues, un abrazo ahí al Vial también, y a seguir entrenando, pues, para que sigamos reforzando el fútbol femenino. Así es. Carlita Ravera, un placer como siempre, amiga mía, nos encontramos mañana, y acá me siguen escribiendo en la interna por el traspaso de la Chelita, así que ahí tome nota al respecto.
La chilina es la culpable, ella empezó con todo este, con todo esto. Es mi sueño. Pero está bien, está bien. Tenemos que ascender primero, Chelita, tenemos que ascender. Sí, 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 pero es mi sueño. Si me tengo que ir a algún equipo, me gustaría irme a decir, está bien. Está bien, está perfecto. Bien. Yo estoy toda la aprobación. No, pero bueno, mañana, como decía Gonzalo, retomando un poquito la idea, tenemos una gran invitada, una persona que también trabajó tras bambalinas y vio, se dio cuenta tal vez las falencias o lo que se vive en el fútbol y organizó y armó este documental. Así que súper importante que nos sintonicen mañana, porque de su propia voz nos va a contar cómo fue todo este proceso, porque fue de harto tiempo y ahora están tratando de conseguir apoyo para poder lanzar este lindo documental que habla de respecto a las decanas, a la sub-17 de Wanderers. Así que todos invitados para mañana. Exactamente, la historia, cómo va el entrenamiento, cómo se ve el fútbol femenino allá en la quinta región. Así que va a ser un tremendo programa y bueno, agradecer nomás a Macarena Vergara por estar con nosotros, tremenda invitada, hemos aprendido hartas cosas, conocido también cómo es esa familia Fernández Vial que por todo esto de ejemplo, lo que comentaba Chelita, el tema de la camiseta, habla excelentemente bien de ese club, así que le mandamos toda la buena energía, que todo su integrante, que toda esa familia esté bien, así que, y esperar que esto pase para ese partido que está ya anotado en carpeta. Con asado. Con el asado y todo, sí. Con asado eso, y esperamos con los brazos abiertos. Tiene el chiste, ahí vamos a saltar. Oye, nos vuelve a escribir acá Carlitos Tolosa, mi gran amigo Carlos, dice, un préstamo no sería malo, pero por ningún motivo Macarena. Así que ahí vamos a tener que trazar el interno. No, tan qué rico que exista también este sentido de humor sano que estamos conversando al respecto, pero sí, algo que tengo que destacar, y te lo digo también a ti, Macarena, que se lo dije a Carlos y al profesor José Luis cuando los entrevistamos, es que la cohesión que tienen ustedes, el apoyo que se han brindado para con esta situación que están viviendo, es sumamente digno de destacar, y eso también habla muy bien, no solamente de Fernández Vial dentro del aspecto dirigencial, sino que también dentro del aspecto hinchada, esa cohesión que existe entre esos actores. Creo que si siguen potenciándola, Fernández Vial va a volver al sitial que se merece. Para aquellos que no conocen la historia de este cuadro de la octava región, desde el año 1992 que no juegan en la primera división masculina y en el fútbol femenino también son próceres, o sea, han hecho un trabajo increíble y tienen mucho, pero mucho que aportar al fútbol chileno. Y acá me escriben en la interna, y esto lo tengo que preguntar, Maquita, ¿qué pasó en el partido debut ante Universidad de Chile, que no les fue muy bien? No lo preguntamos. Fue un partido demasiado ingrato para nosotros. Creo que empezamos tarde la pretemporada. Empezamos a mediados, casi final de febrero, recién nuestra pretemporada, en comparación a clubes que lo empezaron en enero. Entonces empezamos demasiado tarde, empezamos a llegar jugadoras nuevas casi en último momento, así que sabíamos que estamos preparadas para grandes cosas, pero bueno, el primer partido fue demasiado ingrato en todas sus líneas. El primer tiempo tuvimos un muy buen tiempo, pero ya después nos desconcentramos, quizás nuestra condición física al empezar tarde los entrenamientos, pero no, creo que ya pasó para nosotros ese partido y estamos con todas las ganas para cuando vuelva sacar los resultados adelante y poder cumplir nuestros objetivos como equipo. Un aplauso para la Maquita, muchachas, de verdad, un aplauso para la Maquita, gracias por estar con nosotros en este capítulo de Ataque Directo, agradecer la sintonía que nos brindaron a través de Tu Zona X, agradecer a New Leprin, Estilita Turco, Deportes Corur, Aguantu, Bazar Cafetero, Planeta 7, Food Shop y también a Football Connect por ser parte de este programa. Nos encontramos mañana a partir de la misma hora, 22 horas por la señal de Tu Zona X. Tendremos de invitada a Man Stoller.
realizadora del documental Decanas, así que atento a las hinchas del cuadro de Santiago Wanderers y las amantes del fútbol femenino de la quinta región. Nos despedimos, un gran abrazo y recuerden que sea gol. Nos vemos, chao, chao. Chao.